pesar de ser una fantasía medieval, lo que importa es el personaje y el desarrollo de este y las tramas, no la magia y esas cosas. Llevo desde las 6:30 de la tarde aquí. Quiero mi foto con el trono. No esperaba para nada tanta gente, acabo de salir de trabajar y porque han hecho cola por mí, si no, no sabía que iba a haber tanta cola. Hemos venido aquí con unos amigos, el evento está súper divertido, hay un montonazo de gente y encima nos están regalando cosas, así que muy bien. El evento es más grande incluso de lo que me esperaba, sobre todo si vais un poquito más hacia atrás encontraréis una herrería, los establos, todo metido en el FNAC, con lo cual ya de por sí es una cantidad de espacio considerable. Y bueno, como ves, tengo un montón de compañeros y compañeras vestidos, disfrazados, sintiendo la serie dentro. Esta noche toda la gente que se disfraza y lo vive como yo, me ha gustado un montón, me encanta, o sea, toda esta gente reunida, o sea, es increíble, me ha gustado mucho, me emociona un montón. No me lo esperaba, pero la verdad que siempre está bien, ¿no? Nos han invitado ahí a hidromiel, bueno, ha sido todo sensacional, sí. Las aperturas nocturnas que hemos tenido, te lo estaba comentando con una compañera, que esta ha sido la mayor que hemos tenido hasta el día de hoy. Ha venido bastante gente además disfrazada de lo que es todos los personajes de Juego de Tronos, se han involucrado bastante en lo que ha sido la apertura nocturna de esta noche y la verdad que sí, hemos vendido bastantes, la verdad.